¿Qué tal, amigos de Fútbol Tepic? Buenas noches tengan todos ustedes. Nos encontramos ya transmitiendo completamente en vivo en este partido que acaba de dar inicio. La escuadra de costeros de Santiago recibe a un Lázaro Cárdenas que necesita de las 3 unidades por partido pendiente de la primera división amateur. Estamos listos, preparados para llevarles la narrativa y comentarios en compañía de Norma Sánchez y el productor del día de hoy, Tim Mar López. Le damos las gracias por acompañarnos en esta transmisión. Normita, después de esta voy contigo porque intentará costeros en una de las primeras. Vámonos con las acciones del partido. Hay que sacar la pelota, bailar de manera oficial desde el Flores Magón. Con esta falta hacia Pablito Recortes. Ahora sí, Norma, aprovecho para saludarte y decirte qué esperábamos del partido. Carlitos, muy buenas noches, tengan todos ustedes un gusto de estar aquí. Y vámonos pues con este partido pendiente, ¿no?, de la primera división amateur. Lázaro Cárdenas pues se enfrenta a Costeros de Santiago. Muy buenos equipos, Carlitos. Estamos al arranque de la temporada, la jornada número 6. Y bueno, ambos equipos, ¿no? Un Costeros que va a querer quedarse con los 3 puntos en casa. Y un Lázaro que, híjole, viene con todo, ¿eh? Carlitos, Lázaro Cárdenas viene muy bien armado. Y por ahí quizás sea uno de los que, por cuestiones, Carlos, quizá quiera competir, ¿eh?, por algo. El día de hoy, Lázaro Cárdenas con 3 incorporaciones desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Vamos a ver si a los dirigidos, o bueno, a los que encarga Gallo, le salen las cosas. Ya lo decíamos, un estadio del Flores Magón que está rapidita la cancha, Norma. Está húmeda y lo que le sigue, comentaba y lo platicaba con la gente de los jugadores, que esperemos que esto les sirva de ventaja. Una cancha rapidita, fiel al fútbol que presenta Costeros, de toque y de profundidad. Fíjate que sí, Carlos, se veíamos cómo se iban preparando, ¿no?, ambos equipos. Costeros muy temprano estaban desde las instalaciones calentando, practicando y preparándose para el encuentro. Un Lázaro que, bueno, hay que también tomar en cuenta, Carlos, que muchos de ellos también vienen de la ciudad y al RAI, ¿eh? Llegaron rasando los jugadores y que quizá les cueste un poquito a lo mejor desentumirse y agarrar. Hablamos del terreno de juego, un terreno de juego muy limpio, muy bonito que se ve y que se va a prestar, ¿no?, para hacer el toque por abajo. La barrida de Fred, pero sin falta. Ahora sí, Norma, vamos a repasar las alineaciones. Empezamos con la escuadra de la visita, que sale con Edward en la portería. En zona baja sale Fred junto con Fabián Guzmán, el niño este de las incorporaciones más novedosas de la jornada para el equipo de Lázaro. La gente que estuvo acompañándonos el fin de semana pasado lo conocerá del equipo de Aviña desde Guadalajara. Por derecha, otro de los mencionados de Guadalajara, Cruz, como lateral por derecha, y por la izquierda el zurdo. En media cancha comparten Cachorro y Abraham Gutiérrez. Por derecha juega Pablito Recortes y por izquierda Huevo, el tercer futbolista que acompaña desde Guadalajara al Lázaro. Y en punta, una dupla engañosa, Pirri Ábalos y Samir Inda. Por momentos Pirri pasa a ser un 10, dejando en solitario al hombre de la X. Un cuadro de lujo presenta Lázaro. Viene con todo, viene bien armado el equipo de Lázaro, Carlitos. Y bueno, como te repito, va a querer ganarse, ¿no?, lo mejor y lo más que pueda avanzar dentro de lo que es el torneo. Acá veremos a Pablito Recortes. Me parece que la labor del 11 y el 4, hablamos de Huevo, será importantísima para que Lázaro intente sacar los 3 puntos. Ya iremos con la formación de los locales, porque ahora viene el balón hacia la banda de la izquierda con Pirri Ábalos, que entrega de frente de nuevo cuenta para el Huevito. Encontraron a Abraham Gutiérrez, aparece Cachorro, este le va a dar el trazo largo, muy pero muy pasado para el Pirri, que ya se había cargado esa banda. Será balón para Costeros y yo aprovecho para repasarles al 11 inicial para empezar en la portería. Poncho Gallegos en zona baja, están Michel, Juan Carlos Torres, Puma y Braulio. Juega Pajarito, juega Pepe Medrano, también Francisco Márquez, el Teterete y Venado. Norma Sánchez, ahí está lo que para en la cancha, Irán Torres. Muy bien el parado, ¿no?, por parte del equipo de Costeros, haciendo las bandas un poco más ágiles, Carlitos. Es quizá por ahí, por el medio, en el que Costeros quizá querrá anotar. Me faltaba solamente Lalito. El tema de Lalito también es otro de los que apenas se incorpora para Costeros. Una incorporación desde Villa Hidalgo. Y aprovechando que mencioné el poblado de Villa Hidalgo, pues saludar también a Wiliexis Najar, que es el representante número 1 de todos los futbolistas de Villa Hidalgo. Así él mismo lo ha dicho. Todo futbolista que luce en el fútbol negrita, Willy Exis Vega lo tiene como sus representados.
A ver si el de hoy, Lalito, no es la excepción. Vamos a empezar primero, ahora, con la intentona del equipo de Costeros. La pelota con Teterete que va por la banda de la derecha, Venado. A ver, a Venado en cara, la marca del zurdo. Venado quería devolver la Teterete, la pelota en la entrega fue equivocada. Saca con la pierna derecha a Abraham Gutiérrez, pero esto no evita que el balón siga perteneciendo a la escuadra de Costeros. Que desde atrás, con Michel, intentarán en el trazo con Venadito. Quería dejarle de frente a Pepe Medrano, la pelota ya la controla Huevo. Y este la va a dejar otra vez con el zurdo. Que le mete calma con Fabián Guzmán. Y este busca la larga con Samirinda. Bueno, el fildeo de Torres que manda al servicio lateral. Norma Sánchez, los árbitros del día de hoy ya con experiencia también en partidos bravísimos. Fíjate que sí, Carlos, mandan una tripleta arbitral. En algunos momentos más se los vamos a mencionar, pero muy bien plantada, ¿no? Esperamos que también la cuestión del tema del arbitraje sea limpia, sea clara. ¿Para qué? Para que también el partido se preste, ¿no? Evitar el tipo de roces. El fútbol tiene que imperar el día de hoy porque la cancha, los equipos lo permiten. Acá veremos al niño Fabián Guzmán, como lo comentábamos, campeón sub-17 allá en la categoría en el año 2011, esa selección que se coronó en el Estadio Azteca. La pelota del Pirri para Huevito, veremos en la primera individual, va a encarar la marca, prefiere jugar por atrás con Abraham Gutiérrez que saca muy bien la marca de dos jugadores. Sigue Abraham, se le acabó la cancha, ya se habían sacado de encima Puma en la contrajugada. A Abraham se le acabó la cancha, Norma, y otra vez Costeros, que está esperando en estos primeros minutos. Se sabe que el poderío de Lázaro está, por lo que yo creo que la indicación es clara, intentar contragolpear. Así es, Carlos, y al parecer, fíjate, Lázaro arranca muy bien, arranca con decisión, interés, ¿no?, por atacar, y lo está logrando, ¿no?, a ventaja casi los tres cuartos de cancha, pero muy plantado al equipo de Costeros, y quizás sí, está calmado, está tentando, y quizá trate de congeniar, ¿no?, un poco más de jugadas para poder así atacar. Largo balonazo, que bajó muy bien la escuadra de Costeros, quería llegar Venadito, y en la segunda jugada. El balón al centro de la cancha con Pirri, que viene de frente con Abraham Gutiérrez. La vuelta está cantadísima para que venga participando Cruz, que bajó muy bien la pelota. Después la va pidiendo en el movimiento Cachorro. Tiene que doblegar esfuerzos Juan Carlos Torres para que después venga Puma y también saque largo. El cabezazo de zurdo. Recoge Pajarito en la zona de recuperación. Lo hace bien el 77 y pone balón con Puma, que brinca la línea y encuentra. La intentó una, el balón que intentaban con Venadito, por poco se iba por la derecha del camisa 11, el hombre de San Andrés, que fue de las incorporaciones más recientes para Costeros la temporada actual, dejó Infonavit y por una, se dice una muy fuerte cantidad, ya está jugando con los colores de la Costa de Oro. ¿Será que Costeros le funcionó a Carlitos? Y fíjate, Carlos, recordarle a la gente que, bueno, este es un partido pendiente que se tenía ahí entre el equipo de Costeros y Lázaro. Pero los próximos partidos que se vienen para la jornada número 6, pues Costeros de Santiago va a recibir a Ruiz. Recordarles que este encuentro es el próximo viernes 7:30 en el Estadio Flores Magón. Mientras que Lázaro Cárdenas se enfrenta contra Laguna 3:30 en la Caminera el domingo, Carlitos. Esos son los próximos partidos para la jornada número 6. Ahí está mi Laguna, que la va a tener durísima contra un Lázaro que poco a poco se está armando cada vez más. Pajarito, otra vez en la zona de recuperaciones, siempre agarra el 7-7, pone pelota para Lalo, después Puma, encuentra a Venado, no se da la vuelta, pero intenta por fuera, acá viene Lalo, el de Villa Hidalgo, quiere meter la pelota al área, termina metiendo una diagonal retrasada para Venadito, que le pega de pierna derecha, ¡gol! ¡Costeros de Santiago! Ya hablábamos del hombre de San Andrés que acá mete su golecito de dedicatoria incluido. 1-0, ya lo está ganando el equipo de Costeros. Ahí está por derecha Lalito llegando a la zona peligrosa, la diagonal que siempre va a comprometer. Un disparo que a lo mejor no llevaba mucho, pero que fue a la esquina, Norma, y ahí son imposibles. Edward no pudo hacer nada. ¡Ya lo gana Costeros! Señoras y señores, en 8 minutos. 9. A ver, hoy te confirmamos. Muy bueno, ¿no, Carlos? Quizá el tiro no llevaba gran potencia, Carlos, pero hay que rescatar de esta gran jugada la línea, ¿no? Desde cómo vienes jugando abajo, cómo buscas a tus jugadores, cómo abres los espacios y haces esto perfectamente al toque, Carlos. Abrir ese espacio, ¿para qué? Para que uno de los mejores jugadores que tiene también el equipo de Costeros haga esto, ¿no? Que es lo ideal y es lo que él sabe hacer. Enseguida iré contigo, Norma, para ver reacciones en comentarios tras el gol del hombre de San Andrés que acá vuelve a intentar. Pues ahí está, te lo decía, Costeros apostando por las proyecciones
instantáneas luego de agarrar la pelota, le sirvió efecto. El centro a lo mejor de Lalito no era para Venado, pero cuando ya no tienes opciones, manda la diagonal, alguien tiene que llegar. Tiene que cerrar, así es siempre, ¿no? Hay que mandar el centro y alguien siempre tiene que cerrar. En esta ocasión le funcionó muy bien, ¿eh? Vamos a resaltar y remarcar, ¿no? Que sale muy bien jugando el equipo de Costeros e intentando y buscando a sus compañeros, y esto ya lo ocasionó. Le pegó Fabián Guzmán desde larga distancia, se dio la confianza de hacerlo. Poncho Gallegos con esta característica manera de ir por el esférico y llevarlo hasta el servicio de meta, pues se prepara para efectuar. Ahora se puede notar la presión altísima por parte de Lázaro Cárdenas. Separan Pablito, que no ha tenido las libertades que él quisiera. A Pablito ponlo a jugar al pie y con el mano a mano incluido. Acá el trazo para Blaulio por parte de Poncho sí pecó de confianza. Ya movió Pablito, encontró a Pirri. Veremos a quién le favorece. La cancha rapidita, húmeda. Juan Carlos Torres va a querer el túnel Pirri. Tendremos tiro de esquina para la causa de Lázaro. Sí, tiro de esquina para la escuadra lazareña. Que ya movieron y que con Pirri cae el centro. Con los puños saca Poncho Gallegos y orquesta el contragolpe. Nos preguntan, Carlitos, que quién es el portero del equipo de Costeros. Poncho Gallegos, ya lo decíamos. Ahora vamos con la intención. Mira qué rapidez de Lalito, que le ganó a Zurdo. Después el servicio de primera intención, el rebote. Que no se produce. Una vez más el área llena de pies del equipo de Costeros. El servicio que pasó, el desvío. Esta va a ser de Eduard Norma Sánchez. Peligro, ¿eh? Otra vez una jugada de peligro en el arco de la Lázaro. Empieza a tomar ritmo, ¿no, Carlos? El partido, vemos un Lázaro que desde el minuto en el que arrancó tenía las ganas, el interés por anotar. Muy bien, ¿eh? Hasta el momento no ha bajado el ritmo. Veíamos un Costeros que iba de menos a más y creo que está agarrando el mejor momento, ¿no? Dos jugadas muy claras ya que ha tenido el equipo de Costeros con las mismas intenciones. La pelota de Torres que saca larga. No, es que insisto, la tónica es así, el Pirri con pelota, siempre Lázaro, juegan y juegan, pero Costeros está aprovechando muy bien los espacios. Una más de Lalito que llevó a la banda, a Zurdo, le ganó la línea, metió el servicio y nomás porque Pajarito no alcanzó a cerrar la pinza, sino estábamos cantando el segundo. Lázaro sigue siendo más peligroso, veremos la respuesta de Lázaro. Huevito, Gutiérrez, Cachorro ahora, quiere la media vuelta, prefiere apoyarse con Cruz, que enganchó, entregó. Pablito recorte, se abre el espacio y le quiere pegar con la zurda. La media vuelta, se viene Pablito, le pega directo. Hubo un desvío, tendremos córner, Norma. Pero sabíamos que el partido estaría así desde el minuto uno. Muy bien el arranque del partido, lo vuelvo a repetir, Carlos. Me agrada, ¿no? Hasta lo que el momento estamos observando. Y fíjate lo interesante, ¿no? Lo que te permite el fútbol cuando juegas ordenado, Carlos. Se miran los jugadores de ambos equipos, el orden que tienen y los recorridos. Es por eso que te permite abrir ese tipo de espacios. Claro, Norma, y por eso tendremos el tiro de esquina, punta de la izquierda, Huevito, la pone al corazón del área, ¡puma! Terminó peinando Braulio. ¿Qué intentó Braulio? La sacó como chanfle, increíble, tendremos de nueva cuenta tiro de esquina. Sácala como puedas, carnal, le dijeron, y ahí está. Él lo hizo, él hizo su chamba, Carlos, para eso está ahí, así es que, bueno, vamos a tener ya tiro de esquina a favor del equipo de Lázaro Cárdenas. Uno más, ahora por la punta de la derecha, la otra en la punta de la izquierda, corrijo. Pablito Recortes que lo quiere poner cerrado, a la corta va el Pirri Ábalos, pie de distancia, el árbitro central contra un teterete que también hace falta que aparezca por su banda. Todo ha sido por la del de Villa Hidalgo, Lalito, Pablo Recortes, primer palo, la pelota penal, está el empate. Fue Cachorro el hombre que ganó el frente. Poncho Gallego solamente vigiló, faltó solamente el hombre que cerrara la pinza, Norma, otra vez a nada del empate. Ahora sí, vámonos, porque el equipo de Lázaro Cárdenas sigue, ¿no?, intentando. Oye, Carlos, por petición de aquí la gente presente que nos está observando por la página de Fútbol Tepic, dice que si por favor puedes repetir la alineación de Lázaro Cárdenas. Claro que sí, la repasamos. Lázaro Cárdenas alinea con Eduard en la portería, Cruz de Guadalajara, Fabián Guzmán también de Guadalajara, Fred y Zurdo en la zona baja, en la recuperación Cachorro y Abraham Gutiérrez, por izquierda Huevito, por derecha Pablo Recortes, en punta Pirri y Samir Inda. Ya lo decíamos, Pirri por momentos pasa a ser un 10 natural. Dice Olivo que quiénes son los árbitros, pues ahora sí que lo vamos a asumir. Preguntamos y lo haremos de nuevo, a ver si nos atienden. Está Tatanka como asistente número uno, Galaviz como asistente número dos. El nombre del árbitro central lo tendremos enseguida.
Se me hace que es mi tocayo el central, ¿eh? Es mi tocayo. Veremos entonces. Ahora que lo veo en comentarios, ¿por qué ya no nos ha tocado, Norma, transmitir partidos en los que Jerónimo Cruz aparece como árbitro central? Oye, de veras, ¿eh? Un saludo para nuestro gran amigo Jerónimo Cruz, siempre fiel de la página de Fútbol Tepic. Y sí, no nos ha tocado, Carlos, o en lo personal a mí no me ha tocado. Bueno, pues ahí está. El partido sigue su marcha, regresamos porque ahora viene el Pirri jugando con Gutiérrez, que hacen buena mancuerna. Samir Inda no ha andado por el momento, ¿eh? Es un 9 de poder, es un 9 que te carré la pelota, pero que no ha estado por el momento. El partido no, a lo mejor no se lo ha permitido. Sale por derecha el equipo de Costeros con Puma, banderas desplegadas, juega bien para Benedito que interioriza, después se encuentran. Si se la daban a la Lin se iba, prefieren jugar con el Pajarito en escala, este otra vez decide y vamos por derecha con el de Villa Hidalgo que mete otro gran balón que ahora sí Fred logra fildear, era Fabián Guzmán, el hombre que fildeaba con formas. Y protagoniza otra vez la intentona del equipo de Lázaro. Mira, te lo dije. Acarrea Samir. Se da la vuelta y es un tren bala. Jugó bien para el cachorro. Este entregó con un huevito que no ha querido explotar por el momento en el casi 15. Abraham Gutiérrez. Para atrás con Fred. Y esto le viene bien al partido porque hemos tenido revoluciones inmediatas. Por consecuencia, alguien de los dos, uno de los dos equipos, tenía que pausar. Cruz. Pedía recortes, claro que lo vieron. Pablito propone el cambio de juego, no. Prefiere aguantar su pelota. Ahora sí juega con Abraham Gutiérrez. El ex Infonavit Los Fresnos, apenas la temporada pasada, regresan para Pablito. Otro que también recién la temporada pasada defendía los colores de las Fresas del MX. Buscaban con Huevito, cortó Puma, que va a tener una dura chamba, ¿eh? Huevito va a tener una chamba durísima con la marca de Puma por derecha. Pero uno de los muy buenos jugadores, tu ídolo, Carlitos, por ahí. Así es que también hay que esperar mucho de él. Ahí te encargo, ¿eh? Busca en el Instagram Huevito, ve su story y adivina quién va a aparecer ahí con él. Y ahorita lo voy a ahí hacer. Ahí te encargo. ¿Quién va a aparecer con no por la nada corriste, ¿sabes? Cuando sí. Lo viste. Adivina quién va a aparecer en la historia. Bueno, acá se resbaló Braulio. Y a ver si Cruz pone una gran pelota. Ay, Cruz. Querían con huevos, se le pasó la mano a Cruz. Y ahora viene Pepe, era Lalo, el que trazó para el otro lado con Teterete, que es la primera vez que lo veo con Libertad. Teterete va a tener que jugar con Pepe Medrano, sigue el Teterete que enganchó a su zurda, regresó Teterete. Intenta, descarga y viene Braulio, una de las ausencias grandes, Norma, del partido de hoy. Pues ya lo sabrás tú, novela el día de hoy, o no está, o está en la banca, o simple y sencillamente Irán no lo va a poner. Porque llegó tarde, no sé. Vamos a ver cómo da el partido, Carlos, cómo arranca y lo que se pueda dar. Y vamos a ver si Novela, pues está, no está. Algo pasó por ahí, ¿no? Novela que tiene un aporte ofensivo impresionante. Importante también, diría yo, para el equipo de Costeros. El 10 de Santiago, hoy no está. Y es una ausencia que sorprende. Falta contra Torres, que ya va a venir a mover con también toda la calma del mundo hacia atrás con un Poncho Gallegos que se le ha pasado tranquilo. Insisto, una confianza que transmite Poncho, a veces peca de confianza, pero es un guardameta eficiente. Acá viene Pablito, recortes, que sí, siempre va a la zurda. Regresa, va por Abraham Gutiérrez, por derecha aparece Cruz. Se suma al ataque lateral por derecha de Lázaro. Otra vez Pablito que toma el rol de orquestador. Pablito, le cometen la falta. Y de a poquito empieza a... Vuelve a mover Lázaro, viene Pirri. Con Cruz, tendidita para un Samir Inda que aparece. Se cayó Samir Inda, pedía un penal. Dice Charlie que no va a haber absolutamente nada. E incluso por ahí la gente de Costeros pide una amarilla. Lo que sí ganó el de la X es tiro de esquina para la causa lazareña. Sí, parece que exageraba un poco, ¿no, Carlos? La caída y esfuerzo que por ahí la gente también aquí en las gradas salta. Y pues dice que una tarjeta amarilla. Pero bueno, será tiro de esquina a favor del equipo de Lázaro Cárdenas. Ahí dialoga Huevito con el árbitro central. Samir Inda también le reclama. Asimismo, pues se viene la oportunidad para Lázaro Cárdenas, que en el anterior tiro de esquina supo. Pablito, el servicio pasó, está el empate, gol. ¡Gol! ¡De la Lázaro Cárdenas! El hombre al que una jugada antes le habían cometido un hipotético penal. Samir Inda después aparece y se desquita con el gol.
con dedicatoria. Me pidió un saludo hasta Guadalajara para su hijo, Samir Inde, que posiblemente está viendo el gol de su padre, también para toda la banda de la X. Samir Inde, descuenta y se empata esto, Norma Sánchez. Se pone cardíaco el encuentro en el Estadio Flores Magón, Carlitos, y también las porras de ambos equipos están al 100, ¿no? Sale a resaltar la porra por parte del equipo de Lázaro Cárdenas con esta gran jugada y este gol, que el partido ya se pone 1-1. Interesante, Carlitos, lo que veíamos, ¿no? Ahí está la dedicatoria para su hijo y, bueno, motivación, ¿no? Saluditos también si por ahí está observando el partido. La misma jugada de toda la noche, momentáneamente, de Lázaro. La jugada en cortito entre Pirri y Pablito. El servicio ahora lo puso el Recortes. Allá hay falta en la esquina contra el zurdo. El servicio de ahora fue de Recortes hacia el mismo primer poste. Ahora la pelota pasó. Y pues dijo Changuito, pues yo la empujo. Yo la empujo 1-1. Pero es premio a que insistió. Primero el Pirri, luego Pablito. La corta, el servicio. Ya le sirvió efecto el insistir, insistir e insistir. Poncho Gallegos poco pudo hacer. Sí, así es, Carlos. No, es un conjunto, ¿no? Aquí también el fútbol se juega en conjunto con el equipo. Y fíjate que lo están haciendo bien, ¿eh? También el equipo de Costeros logró empatar de esa manera. Y viene, ¿no?, el contragolpe, la respuesta por parte del equipo de Lázaro Cárdenas, que aún así lo sigue intentando, ¿eh? Vamos a decir que sí es poco lo que Alfonso Gallegos puede hacer a esta gran jugada. Preguntan Ulises Arcineda. Quiero pensar que es mi poderosísimo G9. Vaya porra de Lázaro. ¿Están de locales? No. Oh. Dice Carlitos, de local Lázaro, alguien que me saque de la duda. No, yo sé cómo eres, Gamba, yo sé cómo eres. Quiero saber si estás aquí. Lo cierto es que el gol de Samir prendió a la gente, porque a la porra de Lázaro responde a la de Costeros. Pero un saludo para el G9, Gamba, el ídolo de Iván Muro, el Chicles, como le dicen por ahí. Se me hace raro que no esté aquí orquestando a su porra, pero saludos para toda la gente que nos ve. Y por si no lo cree, el local es Costeros, ya se hizo presente. Así es, Carlitos, fíjate que sí. Y bueno, ambos equipos, ¿no? Sabemos que el equipo de Costeros es local y sale también, ¿no?, a la revelación del gol. La gente que viene a apoyar al equipo de Lázaro Cárdenas lo festeja y, bueno, va la respuesta de la porra del equipo de Costeros. Arranca el siempre imposible de sacar la pelota en los pies, Pablito. No, es que para arrastrar la pelota, ahí está, Julián Franco, ¿dijiste G9? ¿Ídolo de la Lázaro? Sí, lo dije. Y Costeros, Norma, que no le ha sacado la idea a su estilo. Sigan esperando, porque les ha dado frutos. Un gol ya consiguieron incluso, pero después del gol se fue diluyendo la escuadra de la Costa de Oro. Pablito Recortes jugando con el Pirri, que ahora él es el orquestador, y juega por izquierda con Huevito, que va a encarar la marca de Puma. Huevito, la bicicleta, el enganche, amague, otra vez Puma. Lo está marcando de maravillas al de Guadalajara. Pirri va con Fabián Guzmán, el niño. Quería levantar para Inda, prefieren jugar con Recortes, que va siempre a la zurda. Desparrama Braulio, pero tiene que regresar con Fabián Guzmán. Trazó tendido para Inda, que la quería bajar, era Cachorro, que parte como un recuperador, Norma. Pero mira, puede generar esto. Los espacios para Costeros. Viene Pajarito, la pide. Van con Pajarito, va a llegar al área. Pisa entonces. Pierde un tiempo, se va al rincón, le saca con mucha facilidad la pelota a Fabián Guzmán. Este mismo le rebota el esférico y consigue servicio de meta con el librito en la mano, ¿eh? Con el librito en la mano, el ex campeón sub-17. Oye, Carlitos, como que aquí en Santiago ya está haciendo hambre, ¿no? ¿No se te antojaría cenar unas ricas asadas? ¿Cómo te caerían, Carlitos? Yo soy de cenar pesado, soy de cenar pesado, Norma. Pues, fíjate, lo mejor es que cuenta con servicio a domicilio Asadas George, calle Revolución, frente a la prepa número 2. Con su servicio a domicilio 323-120-0100. ¿Qué te parece si ahorita echamos un telefonazo? No, y que nos traigan aquí al Estadio Flores Magón una cenita rica. Iba a ir, pero como dijiste que tienen servicio a domicilio, pues vamos a pedirlo aquí al Flores Magón. Hay que marcar mejor al servicio a domicilio Asadas George, 323-120-0100. Pues sale desde el fondo el conjunto de Lázaro. Fabián Guzmán buscando a Pablito Torres, que la va a dejar salir con mucha categoría y con las manos. Va a poner la pelota con Poncho, que va a recibir la presión de Inda. Tienen que obligarlo a despejar. Quería peinar ahí Lalito, terminó de puro milagro resultando para su escuadra. Cachorro. Me gusta lo que está haciendo Cachorro. Lo que me preocupa es que deja mucho, ¿eh?
mucho la zona del centro de la cancha. Está bien, pisa el área desde otra línea, pero tendría que Lázaro tomar cartas en el asunto. Igual Costeros, debería Irán Torres, sabemos que es un hombre preparado, que interpretar esto para cachorro de la zona. Ahí planta a Pajarito, en la anterior lo hizo. En la anterior Pajarito apareció ahí, a las espaldas del Pirri. Claro, insistimos por el tema de que Cachorro se sube mucho a pisar el área. Sí, no, por ahí está adelantando la línea un poco este jugador. Y sí, no, está dejando ese espacio en esa zona que, híjole, Carlitos, es muy bueno el tema que estás diciendo. Creo que el equipo de Costeros no se ha dado cuenta de que tarda, ¿no?, en regresar un poco y deja deshabilitada esa zona. Así es que, ojo, también por ahí, si Costeros le halla y lo busca, va a tener más agilidad para entrar. Centro de Pumas, se escapó. Tatanka dice que antes va con las manos. Cuando estamos ya casi en 26, transmitiendo completamente en vivo desde el Flores Magón aquí en Santiago Ixcuintla. Como usted lo puede ver en el marcador, Costeros tiene uno, Lázaro tiene uno. ¡Pero acá se puede venir el segundo! ¡Cuidado! Por poco caía la anotación de Costeros, una jugada desde el servicio lateral. Les peinaron, remató Venado, primero Edward, acá le pegó Pepe Medrano. ¡Pepe! Le pegó con la izquierda Edward en buchaca el esférico. Y después de este frenesí de los de la Costa de Oro, Lázaro vuelve a gestar la salida. Con este trazo de Fabián Guzmán, voló la marca de Puma. Aparece Huevo, que se paró. Y otra vez va a encarar Huevito. Vamos a ver a Huevo, le ganó. Va a llegar a línea de fondo, metió el servicio centro. Diagonal retrasada. Norma, es la primera vez que le gana Huevito a Puma, en un mano a mano. La primera vez, Carlos, y muy bueno, el intento por parte del equipo de Lázaro Cárdenas. Intentaban muy bien la diagonal hacia el centro. Buena la cobertura también de la defensa del equipo de Costeros. Impide, ¿no?, a Carlitos uno más de los disparos que van a portería por parte del equipo de Lázaro. Esta pelota viene para Samir India. De frente con Cachorro, que le pega. De primera intención, Cruz. La pelota de Cachorro. Por poco mete un santo golazo la escuadra de Lázaro Cárdenas. Poncho Gallegos, insisto, con el temple que siempre te muestra, pues dio por hecho que iba para afuera. Sorpresivo el travesaño. Hay que pegarle como Cachorro, Hay que pegarle así. Si no, nunca sabrás si la pelota puede incrustarse en el arco. Otra más de los lazareños. Una más, ¿no, Carlos? Estaba muy buena la distancia que este jugador agarra el esférico de una manera sabrosa y con una pierna muy educada, saca el tiro. Muy bien, ahí da directamente el travesaño. Quizá Alfonso sí pensaba que iba hacia afuera, pero peligroso. Y sigue intentando, el equipo de Lázaro. Creo que hasta este momento ambos equipos están al mismo ritmo, Carlos. Otra falta que le cometen a Samir India, reclama Torres contra Charlie. Vendrá el balón detenido en tres cuartos de terreno de Costeros para el conjunto de la Lázaro. Pablito Abraham Gutiérrez, por donde la veas hay cobradores. Aún así, Norma, insisto, valoro mucho, respeto el planteamiento de Costeros de aguantar y buscar el contraataque, siempre así. Van con uno, por las dudas Venado. El servicio en cortito para Cruz. Recortes, que busca la zurda. Lo va marcando Braulio. Pablito con la de palo. Vuelve a pararse, la pide Cruz. Van para Gutiérrez. Y con el Pirri. Pirri, Gutiérrez. Y de nuevo, Irving. Cómo engancha Pirri. Es el mil y un recortes. Pone con Cruz, que se llevó la patada de Torres. Que sí, a veces, Norma, cuando te pasean la pelota, tiene que venir un futbolista a quemar la amarilla como Torres en estos momentos. Dar una patada para decir, basta ya. Puntual lo de Torres, ¿eh? Sí, claro, Carlitos, fíjate que a veces es necesario, ¿no? También vemos que hay jugadores que ingresan muy fácilmente, que lo están buscando. Y es como un, estate quieto, ¿no? Sigues intentando, estate quieto, aquí estoy yo, tú ya no vas a pasar. Basta ya, dice Torres, que quema la amarilla. Futbolista que para unos dirás, sabe manejarla, para otros quizás no. Pero son las faltas que a lo mejor por la zona reclamas,
y que posiblemente te cambien en la dinámica del partido. Todo depende de Lázaro, también de los costeros. Pablito Recortes pone la bola directa. Y Poncho Gallegos, con la cara, la manda al tiro de esquina. Otra importante, Pablito, le gustó, ¿eh? Le gustó al Boston Mar la de Gallegos. El pique fue bravo. Y bueno, como pudo, mandó al tiro de esquina. Como sufre Costeros en pelota parada. Otra vez Recortes. Ahora templadito, segundo poste. Bastante solo, remató Fabián. Y Gallegos se queda con ella. Y vámonos largo. Panchito, con la rodilla, quería habilitar al Teterete. Ahí Poncho demostrando que el grip lo tiene en condiciones. Después, Cachorro con la pelota con Samirinda. Cuidado, Braulio, tiene que llegar a cortar. Andaban armando un lío la defensiva de Costeros. Afortunadamente no pasó a mayores y ahora, pues, comprometida la salida. Normal, están de a poquito los equipos tomando el segundo aire de los primeros 45 minutos. Ahí está, ¿no? Creo que el arranque del partido es muy bueno, Carlos, de lo que va este primer tiempo. Un gol por ambos equipos y muy buen fútbol el que estamos viendo. Hay que recordarle a la gente que ese es un partido pendiente que tenían. Y bueno, recordarles que también la próxima jornada, la jornada número 6, el equipo de Costeros de Santiago recibe a Ruiz. Este juego es el próximo viernes 7:30 de la noche en el Estadio Flores Magón. Mientras que Lázaro Cárdenas recibe al equipo de Laguna el domingo 3:30 en la cancha caminera. Una serie de imperfecciones que terminan con la pelota de Pajarito dejando con Lalo. Tienen al Teterete que lo cambiaron de banda. La media vuelta de Panchito, espectacular. La asistencia para Venado. Se le paró la pelota a Venado con el charco. Pero la jugada de Panchito había sido estupenda. Fenomenal lo que acabamos de ver, Carlos. Una muy buena respuesta por parte de esos bombardazos que ya le estaba dando el equipo de Lázaro Cárdenas a Costeros. Híjole, era muy buena, ¿no? Creo que perfectamente Venadito encuentra el espacio para encontrar este esférico. Lástima, Carlos, el charco que paró por ahí el balón. Pero bueno, muy bien lo que está haciendo hasta el momento el equipo de Costeros. Otra entrega corta. Pajarito pide que bajen sus compañeros. La de Pancho, había sido muy buena. Aguanto de espaldas, me doy la media vuelta. Asisto entre líneas a Venado. El bendito charco le quitó una importante a los de Oro. ¿Qué ahora con Braulio? Pepe Márquez recibe la falta de Abraham Gutiérrez. El duelo en media cancha también está bravo, Pajarito con Pepe Márquez, Abraham Gutiérrez, Cachorro, cuando tenemos 32 minutos, Norma, del primer tiempo. Ahorita voy contigo. De una vez voy contigo. Fíjate, Carlitos, que se ven zonas dentro de la cancha, quizá es por la regada que recibió antes, ¿no? Previo al encuentro que se está presenciando, pero hay zonas que están un poco encharcadas, ¿eh? Vamos a ver si no es un factor que vaya a perjudicarnos, como en la jugada anterior que acabamos de ver. Dentro de ahí, bueno, la cancha se encuentra en buenas condiciones. Mandarle un saludo, Carlitos. ¿Qué te parece a toda la gente que está el día de hoy aquí con nosotros presenciando este gran encuentro? Saluditos para todos los que están desde nuestra página de Fútbol Tepic. Un agradecimiento especial para la gente que hace posible que estemos acá. Saludo también yo, el saludo también para Memo Campa, que cuando llegamos siempre con, siempre servicial, Memo Campa se ha encargado de hacer que Fútbol Tepic vuelva y vuelva y vuelva para acá. El trato, no, principalmente, el trato. Se siente como en casa, Carlitos. Sí, sí, sí. Acá, llegando me quité el suéter, así como en mi casa, llego de fuera y me quito el suéter. La ventaste también por allá. Uh-huh. Pirri levantó a Pepe Medrano y se va a ganar la tarjeta de amonestación. Charlie le presenta una amiga. Ahí está, ¿no? Tarjeta amarilla para el jugador del equipo de Lázaro Cárdenas. Y recibe reclamos, ¿eh? Recibe reclamos rápido. Hace el cobro el equipo de Costeros abriendo por un costado. Vámonos, la regresa, así es. Se iba acomodando el árbitro central, se quiso avivar el equipo de Costeros. Pero fíjate, Carlitos, rápidamente, ¿no? Haciendo lo suyo, vamos a tratar de ver lo que se da en el próximo. Bien, pues vamos a ver al Teterete, que ahora perfil cambiado, cómo se devuelve, se vuelve a regresar, intenta por dentro, mete un servicio, el segundo palo, muy bueno, Pepe el recentro, el remate. Pancho brincó para atrás,
otra vez apareciendo al segundo poste de la escuadra de oro, que se perdió del segundo. La gente se emociona por momentos, Norma aquí en el Flores Magón. Braulio con la cabeza, Venadito aguanta, se apoya con Pepe Medrano, que tiene nombre como de artista, tiene nombre como de cantante este Pepe. Aparece Michel, van con Puma y este recorre algunos metros para después entregar. Para un Pepe que se equivocó en la recepción, robó Gutiérrez, dejó con Pirre y ahora Pablito, que siempre te va a encarar, se va a animar y va a poner por derecha con Cruz, que mete el servicio de primera intención, que rebota en Braulio. Y tendremos tiro de esquina una vez más, punta de la derecha para el conjunto lazareño, que quiere el segundo. Y sigue intentando muy bien el equipo de Lázaro. Vimos que casi todo se disputa en el medio campo y muy bien por ambos equipos, recuperan muy bien el balón y van al ataque. No, ya tendremos tiro de esquina a favor del equipo de Lázaro Cárdenas. Una cortesía de Refaccionaria Valencia. La misma cantaleta con Pirri y Pablito, ya se hace un lado Irving, Pablito mete el servicio, ahora sí corta Pajarito, devuelve Cachorro, Venado, que no se perfiló en ningún momento y tuvo que ir hacia un lado para que otra vez venga Lázaro, por conducto de Cruz a ejecutar. 36 minutos, nos quedan 9 nada más de la primera mitad de un partido que se ha jugado lindo, se ha jugado bien. Y que por momentos da lujos de liguila. Este fácilmente puede ser un partido de liguilla, Norma. Por los futbolistas, por las franquicias y por todo lo que me digas, esto es fácil, fácil. En una semifinal hasta se encuentran, hasta en una semifinal. Pirri, ya después vendrá Rocco a decir que en la otra semifinal tierra contra el que tú me digas, pero por el momento así. Llega Cruz, lo aproxima. ¿Cruz? Sí, me parece que es Cruz. Se tropezó, se resbaló, se empelotó, pero pues no hizo nada, Norma. Entonces, lo decíamos, este año Costeros, entendiendo que lo que marca diferencia son los futbolistas de la capital y también los de Guadalajara. O exteriores, ya viste que la temporada pasada optaron por los de México, los de el centro del país, porque luego dijeron, si todos van por los de León, por los de Guadalajara, por los de donde tú me digas, vamos al centro del país y traemos desde allá. Así es, ¿no? Diferente. Sí, sí, claro, Carlos, hay que recordar que, bueno, cada equipo va armando su conjunto como le parezca mejor, ¿no? Lo que mejor le favorece al conjunto. Y bueno, van seleccionando, van abriéndose espacios, puertas para ver a quiénes más traen. Oye, vamos rápidamente a mandarle saluditos a toda la gente que está aquí desde la página de Fútbol Tepic. Y bueno, un saludo enorme que yo le mando a mis amigos que van a jugar hoy cuartos. Me lo voy a perder por estar aquí también disfrutando de este lindo partido. Saluditos para todos mis amigos, para Rebe. Mucha suerte les deseo. Ojalá pasen para ir a ver las semifinales. ¿Dónde están jugando? En el Astro, Carlitos, en el Astro. La catedral. La catedral del fútbol. Pues ahí está la porra de Costeros que quiere el golecito para cobrar Pepe Medrano. El servicio va pasado. ¡Sale Eduard! Quedó la pelota viva. Tetrete mete el disparo. Otro balón más. Corta Fabián Guzmán. Le va a pegar Pajarito machucado. Pero le quedó Pancho. La media vuelta de Pancho. Quiere el segundo. Pancho terminó regalando la pelota. Norma de la que se perdió Costeros. Entre tapujos llegan. Pero ahí está. Siguen intentando, Carlitos, el partido está muy dinámico, está limpio, como lo decimos, lo hemos visto dentro del partido muy bien, los cambios de juegos que han tenido ambos, y siempre intentando, ¿no, Carlos, avanzar y anotar? Esta muy jugada que tenía el equipo de Costeros, era buena la intención, pero muy buena la cobertura, eran tres defensas por parte del equipo de Lázaro, que ya no tenía espacio el jugador de Costeros para tirar, y muy fácil, ¿no?, para el arquero. No hay jugada en la que Pablito Pirri y Gutiérrez se junten. El cambio de frente que cortó el de San Andrés, que se llevó manotazo, colleja y arrimón incluido de parte de Samir Inda. Por todos lados se le dan al ídolo de San Andrés, al que se agarró a 10 compañeros y se los llevó hasta el ascenso, Norman. Sí, Carlos, es uno de los jugadores que, bueno, también te hace diferencia, ¿no? Es por eso que también están los ojos puestos de los jugadores de Lázaro sobre él. Lo cambian, ya lo cambian de banda. Están constantemente Teterete y Venadito cambiando los roles de la cancha. Mientras tanto, recortes jugando con Samir.
Torres llega bien, recordemos que está condicionado. Después Pajarito, que por izquierda quiere lustrar la salida, aparece Braulio, no puede el Teterete, pero aún así llegó. Y aparte ganó falta, se la cometió Cruz. Sí, una tarjeta, la gente molesta, ¿no? Quiere por ahí que saquen su tarjeta una falta. Y ya será balón parado a favor del equipo de Coceros. Preguntó el Boss que si es árbitro el hombre designado. Me parece que sí, ¿eh? Porque está sacando una chamba muy buena, ¿eh? Está sacando la chamba bien. Sí, sí, hasta el momento creo que no hay error por parte de la tripleta arbitral. No se ha ensuciado en ese aspecto también el arbitraje, Carlos. Estuvo también en el Varas, perdón, en el Intercoras de Compostela contra Provi. Estuvo allá, Charlie, y lo hizo muy bien. Yo creo que se ganó este partidazo. Ha demostrado ser un árbitro de partidos bravos. Inda, de espaldas a su a la portería, juega con Cruz, interioriza. Qué solitario aparece el Pirri siempre. Es el péndulo, el orquestador, lo decíamos, el de la varita. Huevo, Gutiérrez, Pirri. Y otra vez Gutiérrez. Por derecha aparece Cruz. Intentan con recortes, se abrió el espacio, recortes le quiere pegar. A la zurda, recortes le pega, el balón rebota en Puma, llega Samir que se cayó otra vez en el área. Y la misma de Santiago con el contraataque. Fabián Guzmán contrapone. Venadito levanta. Pancho compite. Saca el zurdo. Limpia Cruz. Van con Guzmán. ¿Y a quién crees que se la va a dar? Al Pirri, que ya ha tocado fácil 100 pelotas en casi 40. Sí, fíjate que lo permite, lo está dejando el equipo de Coceros. Mira, Carlos, esto perfectamente cómo se mueve al espacio. Entra solo, recibe, da vuelta y hace, ¿no? El pase, busca a sus compañeros y se está moviendo de un lado al otro. Se desplaza fácilmente hacia los espacios. Mira nada más desde donde aventajó. Ya se va acercando la línea en medio y aún así siguen avanzando, ¿no? Ojo, también el equipo de Coceros ahí debe de centrarse un poquito más, impedirle, ¿no? Este tipo de salidas. Pero te lo digo, a ver, después de esta jugaron de frente con Fabián Guzmán, que está pisando zonas posiblemente desconocidas para él, pero es producto de lo bien que rota a Lázaro. Para atrás con Irving, Fabián Guzmán, otra vez el mil y un gambetas Ábalos. La pedía zurdo, le quedó a Pablito que se va a volver a animar, prefieren jugar por izquierda, viene zurdo. Propone el desborde, va para atrás, se encierra Costeros en su propia área, ya va el servicio equivocado. Mira, pero es una completa valentía por el lado de Costeros. Propone el mano a mano en contraataque. Y es válido, Norma. Las formas no importan. Hay que ser efectivos. Y si Airam le ha dado resultados, ir al contraataque, al mano a mano, que siga ahí. Tiene futbolistas que físicamente resisten, que son capaces de estar basculando, sea para el sea que el lado que vaya Lázaro. Y es la cuestión. Airam es consciente de los futbolistas que tiene. Memo Campa también se encarga de ello, incluso entrenan. Jugar al contragolpe, Norma, es un estilo más de fútbol. Y Costero lo tiene bien implementado. Para el segundo tiempo a lo mejor prometen otra cosa, pero por el momento es un punto a favor para Irán. El partido está empatado, está bien, pero sigue siendo muy puntual que siga. Hay entrenadores que la primera corrigen. No, Irán es fiel a lo que está proponiendo. Así es, Carlos, puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque Costeros tiene una ventaja de que tiene jugadores muy rápidos. Y quizá esa es la manera en la que están buscando el contragolpe, pero hay que retomar y recalcar que no siempre es favorable jugar así con todos los equipos. Habrá ocasiones en las que sí te vaya a funcionar y hay equipos en las que no se va a prestar, Carlos. También eso hay que tomarlo en cuenta. Y lo productivo de Irán es que él puede presumir que su gol es, el día de hoy, un producto de su estilo, el contraataque. Ahí está, por eso tiene que seguir haciéndolo. Al menos así pienso yo. Después viene un Lázaro que te toquetea, pero que se encuentra dos bloques de cuatro. Simple y sencillamente así. Me encanta lo de Irán Torres con los de oro. Que mira, acá ve, ya estaba recibiendo Venado en el mano a mano contra Fred. Y ahí aguas, ¿eh? Aguas. Sí, esto le suma. Oye, vamos. Insisto, mira, lo decía el Boss. Así van a estar apareciendo. Este tipo de detalles, Norma, como el anterior te decía de Venado contra Fred mano a mano, los tiene bien apuntados Irán. Bueno, así se está terminando la primera mitad.
con un Fabián. Y mira, incluso hasta le das el dulce al equipo de la Lázaro. Así pareciera. Se van todos, le das el dulce, después latigazo de Poncho Gallegos. Imagínate tú, 2-2. Mamita, lo que estamos viendo aquí en el Flores Magón. ¡Huevo! ¡Se va la zurda! ¡La quiere el zurdo! Hablando de zurdos. ¡Huevo! ¡Juega para Gutiérrez! Este es Fabián. Aparece el Pirri. Y no le incomoda a Costeros estar defendiendo en lo absoluto. ¡Huevo! La pasé el equipo de Lázaro. Espera esto, Costeros, mira nomás. Norma, agárrate que se puede venir el contraataque. Más bien se va a venir con Venadito. Venado se equivoca en la entrega. Mira, hasta 4, hasta 3, hasta 5 se estaban yendo. A esto están jugando los de Irán. Aprovechar los errores y ser oportunos en los espacios. Cuando Charlie dice que se termina la primera mitad, un 1-1 muy agradable desde el Flores Magón. Norma Sánchez, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te han parecido estos momentos de partido? Y quiero saber si la gente está de acuerdo con nosotros, porque ellos a lo mejor ven el espectáculo, ven el partido de una forma, nosotros de otra. Que también lo pongan, Norma, pero primero te quiero escuchar a ti. Sí, claro que sí, Carlitos, que la gente nos comente en comentarios qué es lo que le ha parecido desde este primer tiempo acá desde el Estadio Flores Magón. Fíjate que estoy impresionada de lo que nos están dando, ¿no? Estos dos equipos, me agrada, ¿no? La revolución que tienen ambos equipos, ninguno bajando la guardia, los dos intentando. El partido está de ida y vuelta, Carlitos. Ambos equipos están proporcionando lo suyo, quieren llevarse los 3 puntitos. Me gusta lo que hasta el momento estamos viendo, el espectáculo que nos están dando y el suspiro, ¿no? Por aquí, rápidamente, Carlitos, por favor, si eres tan amable de repetirnos la tripleta arbitral por parte de la petición de los aficionados. Es Charlie, Tatanka y Galaviz. Gracias. Un saludo para Rocco Ramírez, que ya le hemos mandado saludos como chorrocientas mil veces, pero otra vez, ¿por qué? Porque está presente y manda mensajes y está constantemente interactuando con nosotros. También saludos para el Dilbrando Navarro, el ídolo de Mojarra. Saludos, Norma y Carlitos, un saludazo. También para Tobías Julián Burgara, que dice que es costero y que pronto estará de regreso. Aquí te esperamos, paisano. Ulises Arcineda, que le manda un saludo al chicloso de la 15 de mayo. Rocco Ramírez, que da por hecho que van a empatar. Y dice Rocco que hace frío en la cima. Javier Valadez, El buen piojo local, parece la Lázaro. Está sacando provecho Santiago, ¿no? Es que Santiago, lo voy a decir, más bien, lo voy a repetir, está jugando al fútbol que me gusta. En la última jugada, en donde Venado entrega equivocado, se ve, se equivoca a huevo, sale Michel como grande, y ahí van como perros rabiosos, 4 futbolistas de Costeros contra solamente 2 de la Lázaro. Podemos tener una segunda mitad muy, muy atractiva, Norma. Y fíjate, un error en esta última jugada que veíamos de visualización, quizá, Carlitos, porque si Venadito volteaba a su lado izquierdo, su compañero completamente solo, pase, agarra el balón y entra completamente solo porque ninguno de los jugadores del equipo de Lázaro Cárdenas lo estaba marcando. Amigos de Fútbol Tepic, pues con esto mandaremos a una pequeña pausa de medio tiempo y regresaremos con más de Lázaro Cárdenas y Costeros empatados a 1. Productor, una pequeña pausa y regresamos con más.
amigos de Fútbol Tepic, gracias por seguir con nosotros en esta transmisión, reiterando el saludo para todas las personas que hacen posible que estemos acá. El equipo de Costeros ya arriba el terreno de juego para encarar el segundo tiempo en contra de Lázaro. Norma Sánchez aprovechando para mandar saludos para otra vez Willy Exis Najar, Willy, que se jacta de que todos los talentos de Villa Hidalgo emigran y emigran gracias a él. Es el representante de todos los talentos. Oye, Carlos, recordarles que bueno, el marcador se encuentra 1-1. Y bueno, el silbatazo de Charlie Pérez arranca la parte complementaria y yo les digo que la pelota siga bailando con la noticia de que ya entró el 10, ya entró el hombre diferente, entró el actor, entró novela, Norma Sánchez. Oye, Carlitos, al que tanto pedías, al que te preocupaba, al que por ahí, ¿dónde estará? ¿Llegará tarde? ¿Estará en las bancas? ¿Estará de quizá como segunda opción? No sé, pero bueno, el que hace también magia ya se encuentra dentro del terreno de juego. Y acá aparece, y mira, quería poner un pase entre líneas. Bueno, ahora que ve novela, prepárate para ver otro planteamiento de parte de Costeros. Mira, ya plantan un pájaro como 5 y por delante Pepe Medrano y novela. Me encanta, ya vamos a ver a un equipo de la Costa de Oro intenso. Falta contra Pancho. Ya de jugar una 4-4-2, pasa una 4-2-3-1 que le va a permitir al 10 jugar libre. Sí, sí, un poquito más creativo, tratando de ahí de hacer magia en esa zona tan importante. Carlos, rápidamente vamos a recordarle a la afición el marcador 1-1. ¿Quiénes son los que anotaron por ambos equipos? Para Costeros descontó Venadito y con Lázaro el hombre que empató fue Samir Inda. Entonces, estamos con Pepe Medrano. Había hecho una muy buena jugada entre dos. Cometió falta en la consecución. La gente de a poquito se integra, Norma. Gracias por acompañarnos. ¿Qué esperamos de la parte complementaria? Los 45 minutos que nos quedan, ¿qué nos traerán? Fíjate, Carlos, que yo sí pienso y creo y tengo como que esa sensación que sí va a haber uno, uno que sobresalga dentro del partido. Y aquí no va a haber empate, no creo que el partido termine en empate. Creo que ambos equipos están mandando toda la carne al asador. Muy buenos los cambios también que se están dando y que le están dando otro giro, ¿no? Ya vieron cómo reaccionó. En el primer tiempo este medio tiempo les sirvió para analizar, para ver en qué forma van a poder entrar y lograr, ¿no? Por ahí mejorar el marcador. Estas nunca las va a comprar Charlie Pérez. Panchito aventaba el cuerpo, después se caía. Y ahora que vamos a jugar con tres en medio cancha, esperemos que la respuesta de Lázaro sea también positiva. Ahora sí va a ser un mano a mano. Vamos a tener al Pirri, Cachorro y a... Déjame confirmo el dato. A Guti. Ya no está Gutiérrez. Norma. Hubo muchos cambios de Lázaro, ahora que estoy viendo. Enseguida los confirmaremos. Yo estaba esperando ver a Abraham de nueva cuenta. No, no está. Está, sí, ya lo vi. Sí, bueno, te confirmo enseguida, Norma, lo que planteó Lázaro en sí, la segunda. Sí, vamos mitad. Viendo los cambios que se dio por parte, porque sí veíamos, ¿no? En el medio tiempo varios de ellos ahí moviendo, calentando, intentando. Y es necesario, Carlitos, darle otro giro. Como te digo y te repito, ambos equipos se fueron al medio tiempo observando el partido, porque la verdad estuvo parejo, Hay que remarcar que estuvo parejo. Entonces van a buscar un espacio, van a buscar a lo mejor una debilidad para por ahí entrar. La pelota de recortes. ¿Vi mal? ¿O Fred está de 9? Ves bien, pero medio borroso. Sí. Fred está de 9. ¿Sí? Fred está de 9. Increíble. Estaremos con lo de Lázaro, porque acaban de armar algo interesante, pero también engañoso. A ver a quién favorece el parado. Mientras tanto, la pelota de Pepe Medrano, que va a encontrar al siempre 10 novela, Robles. Juega Pancho de frente, aparece Medrano, tiene novela, que le puede pegar, va con la pierna derecha, novela. Ahí está, Norma, el 10, ahogando el 10.
Fíjate que muy buena, la jugada que acaba de hacer Novela, creativo como lo estamos viendo, busca, ¿no?, un espacio y se anima a hacer un disparo a larga distancia que quizá, bueno, en esta ocasión pasa, ¿no?, lejos de la portería, pero lo está intentando, un poquito de molestias, ¿no?, por un costado tenía abierto a Venadito que se la pedía, Carlito se la estaba pidiendo y por otro costado tenía... A Teterete también, ambos y sin marca, los dos estaba, para cualquiera de los dos lados pudo haber abierto el balón y quizá haber intentado, ¿no?, por esa parte. Tiene un imán con la pelota este 10, Novela entró pero bien al partido, como anillo al dedo, Puma, el balón con Panchito que de todas las quiera el pie, bien Norma. A esperas de que Lázaro confirme el dato. Te digo que juegan con tres arriba. Pablito Recortes, Fred y Huevo. Después se meten en media cancha Abraham Gutiérrez, el Pirri y Cachorro. Atrás, Zurdo, Cruz, Fabián Guzmán. Y finalmente... Bueno, estaremos esperando este hombre que mete el servicio de Abraham. Dudó Puma y le quedó a Huevito, le pega de zurda, gol. ¿Quién mete el gol? ¡Gol! ¡De Lázaro! ¡Huevito! ¡Huevito! Con la zurda. No se la pensó dos veces. Norma. No lo quería decir, pero lo voy a decir. Se me pasa, Poncho Gallegos. Se me pasó. Él daba por hecho un disparo cruzado. Yo creo que la gente lo vio. Yo creo que la gente lo vio en transmisión. No, Poncho da por hecho que la va a cruzar de lleno, Huevito, y por consecuencia se pasa. Es un disparo violentísimo, pero... Sí. Se empató. Ay, nomás se empató. Lo dio la vuelta Lázaro, 2-1. Yo creo que cuando Costeros vivía su mejor momento tras el ingreso de Novela, sí. Les cae. Ojo. Tampoco dejemos de lado, Puma se equivoca. Sí, Carlos, fíjate que muy buen trazo por parte del equipo de Lázaro que observa, alcanza a apreciar que Huevito está abierto ligeramente solo de marca, duda el defensa del equipo de Costeros, pasa el balón, Huevito no se la piensa, ingresa, salca un riflazo que, bueno, Gallegos no se la esperaba, intentó, si te fijabas, Carlos, intentó a una mano quizás sacar el esférico, pero el trazo iba muy, muy recio y es así como ya el equipo de Lázaro Cárdenas le está dando la vuelta, el marcador se encuentra 2-1. Ahí está. Son 6.5 del segundo tiempo y lo dio la vuelta Lázaro. La respuesta es de Costeros. El remate de Venado a las manos de Eduard cuando aprovechamos el espacio para mandarle un saludote y un abrazo a Rubén Hernández Vargas. Norma, estuvo con nosotros en el torneo revolucionario millonario. Un saludote ahí a todo el panel de parte de Rubén. Hasta Guadalajara, bueno, Tonalá. Hasta Tonalá. Hasta Tonalá. Saluditos para nuestro gran amigo Rubén, que nos tocó compartir momentos con él. Acá viene Novela, mete un gran balón, Venado, está el empate. Norma, yo no voy a decir nada porque luego sueno muy repetitivo. La pelota del 10 al corazón del área. Es la joya de Costeros, Novela. Sí, fíjate que sí, el ingreso fue espectacular del jugador de Novela, Carlos. Luego le dio otro giro, sí. Si te fijabas, le dio otro aire al equipo de Costeros, en el cual se veía más fluido las jugadas, más movimiento, más rotación también en sus compañeros. Y sí, claramente, Carlos, cuando mejor estaba jugando el equipo de Costeros, cae, ¿no?, el contragolpe por parte del equipo de la Lázaro. ¿Y ahora qué va a pasar, Carlos? Un Lázaro más confiado, va a tratar de dominar el partido. Necesita ser más eufórico el equipo de Costeros. La dejó picar Michel. Y por poco la mete Fred en el fondo, Gallegos. Venado. Ahora con Novela. Robles viene al espacio. Pero levantaron la bandera. Galaviz levantó la bandera cuando ya habían asistido al Teterete. Norma. Ya no es el mismo Lázaro del primer tiempo y tampoco el mismo Costeros. El partido se acaba de equilibrar. Ya no ha tenido libertad Pirri, ya no ha tenido libertad Pablo. ¿Por qué? Porque ya plantas una 3-3 ahí en el círculo de la cancha. Lo que veníamos diciendo, ¿no, Carlos? Dentro del primer tiempo, te dejo con esa jugada. Porque viene Venado.
Costeros buscaba el empate, la barrida oportuna de El Zurdo. Norma, regreso contigo porque estabas comentando lo sí, del desarrollo. Veíamos un poquito de todo el primer tiempo muy libre, ¿no? Pirri Ábalos muy bien, agarraba, tocaba el balón, giraba, se movía, incluso recorría toda la cancha lado a lado, creativo, solo, recuperando, y sí, completamente otro giro, ya le da el partido. No me quiero comparar con Pirri, pero Norma, con las facilidades que le daban al Pirri, o sea, hasta yo las quisiera. Yo también puedo ser el mejor del mundo. O sea, no me quiero comparar con Pirri porque sabemos que la calidad de este once es, perdón, de Ábalos es indudable. Pero cuando juegas muy suelto, Norma, se te dan las cosas. Acá viene El Zurdo trazando la pelota pasada. Ahora pelota con Pablito. Este es Pirri, mira, con libertad. Otra vez recortes. Y el balón que quería para Fred. No se entendieron, no se hablaron. Falta de comunicación nuevamente, Carlos. Fíjate que el equipo de Lázaro Cárdenas está intentando ingresar por el costado de la izquierda. Busca nuevamente Huevito. Huevito otra vez solo. Deja la marca floja el jugador de el defensa del equipo de Costeros, el que porta la camiseta número 2. Y lo están intentando, ¿eh? Espuma. Que ahora, tras los reajustes de Lázaro, ya no ha tenido que verle la cara a Huevo, que ya encontró el gol, pues por lo mismo, por la equivocación de Puma. Pues a remar contra corriente, Costeros tiene la ventaja de que está con su gente en su cancha. Y que ha mejorado en su diseño. A ver, llega Torres, le saca la pelota a Pablo. Novela con Puma, que se anima, barre, gana, traba. Y pone con Pajarito, que puntea. Está el empate, Costeros le empata. Pajarito mete el centro. ¡Remate! ¡Edward pedían mano! ¡Pedían mano! Se pierde el empate, Costeros, Norma. ¡Híjole, Carlos! Una más que deja ir el equipo de Costeros. Una gran jugada. Parece que también aquí titubea el defensa del equipo de Lázaro. Muy bueno el desborde, Carlos. Se cierra el ángulo. Es por eso que manda el centro. Se quedan parados los delanteros del equipo de Costeros. Sale el tiro a última hora. Bien la defensa del equipo de Lázaro, impidiendo que Costeros empate nuevamente el marcador. Y junto con ello, un golpe que se lleva al arquero del equipo de Lázaro. Queda tendido por ahí, ya va a recibir la asistencia médica. Híjole, qué jugadas, Carlos. ¿Qué es lo que estamos viendo desde el estadio Flores Magón? Y justamente es por el aporte ofensivo que ahora dio, le dio Puma a Santiago. Que hace falta también esto, tener el hombre de más, que se sume desde la primera, segunda línea. Barrió, mostrando garra, encontró a Pajarito, que hasta con fortuna, no salió Edward, tuvo tiempo para decidir, busca el balón con Pancho que le pega y siempre no, Edward se revuelca, consigue ahí tomar la pelota y le cometen falta. Yo, Norma, yo siendo Pajarito, le pego un puntazo sí, a donde yo también, sea. Carlos, viendo el balón en esa zona, a esa distancia de la portería, pégale, ¿con qué? Con lo que tengas, pero pégale un puntazo y un puntazo sale. Una más que deja ir el equipo de Costeros. Carlos, te pregunto, ¿es lo que esperabas de esta segunda parte o te está dejando mucho que desear? No, yo esperaba que Costeros 2. O siguiera siendo fiel a lo que jugaban en los primeros 45, o que mostraran un perfil más atrevido con esta intención de ofender a la Lázaro. Ya lo están viendo que sí es posible, pero está bien, la Lázaro también espera. Ahora le toca ser paciente a los lazareños, Norma. Aunque sí, me está gustando la parte complementaria. A mí también, Carlos, me está gustando lo que se está... Que lo que nos están presentando, ¿no, Carlos? También fíjate que la afición aquí en el Estadio Flores Magón, un Costeros que tiene a su porra, es local, la gente aquí apoyándolo, se ve, se nota que cada partido de locales está aquí la porra presente y un Lázaro que también se dejó venir, ¿eh? Que bueno, hay que recordarlos, un Costeros que apenas se integra a esta categoría, ¿no? Que es la primera división y un Lázaro que tiene tiempo, Carlos, que ha dejado huella, que él pues tiene una historial. Pepe Medrano encuentra a Venado, otra vez con Pepe que aguanta la marca del Pirri. Yo creo que Costeros está viviendo el momento del partido. Todo le sale, están en ritmo.
los rebotes, las divididas. Acá tiene que salir el equipo de la Lázaro. Se quitó Michel cuando recibía el cachorro. Acá Huevito hace malabares, después va para atrás con Zurdo, que le devuelven a Venadito. La quiere Cachorro, primero con Pirri, le devuelven al del segundo. Huevo, su primer partido con la Lázaro y ya descontó. Este le quitó la titularidad a Iván Muro, que tenía la intención de volar por la banda como el cabrito arellano. Ya llegó Huevo. Iván, no te alborotes, no, Iván. No, está triste desde el banquillo, nos dice por ahí. No alcanzó, creo que le bajaron el puesto por ahí a nuestro gran amigo. Lo que te haya prometido, Iván, el buen G9 por la banda izquierda, ya no. Ya no más, ya llegó Huevito. Bien. Así están las cosas desde el Flores Magón. Nos ha dado para hablar de muchísimo. Ahora el balón a profundidad. Pablito va a hacer piernas por puro compromiso para ver si por ahí complica a Michel, que le va a sacar la vuelta 360 después de equivocó la intriga. Y a ver si aprovecha. Bien, lo de Pajarito. Barra en dos ocasiones después. Tienen que volver a doblegar esfuerzos. Pablo, recortes contra Puma. Intenta por fuera recortes. Barre Puma, no puede. Pablito se amarra, entrega, Huevito juega con Gutiérrez, que cometió falta, Norma, y de inmediato la de Costeros, no hay fuera de lugar. Panchito, hay un mano a mano, 3-3, la quiere Venado, sigue Panchito, la va pidiendo Novela, la barrida de Zurdo, oportuna. En lo que era el mano a mano, el 3-3 de Costeros resultó muy buena la barrida. Ahora viene Torres. Se anima Costeros, el servicio del Teterete. Y madre mía lo que se viene ahora. La intentona de Lázaro con Abraham. La pide Fred, segundo poste, también Venadito. Era Huevo. Deciden poner el freno de mano, meter la pelota a la congeladora y empezar a construir. Interesante, ¿no, Carlos? Lo que estamos observando. Sí, ligeramente, sí. Ligeramente, Carlos, impulsado, ¿no? El cuerpo hacia adelante, pero era muy crítica, ¿no? Oye, Carlos, impresionante lo que estamos viendo, ¿no? Creo que cambia totalmente el partido. Un Costeros que se veía dominante, que se veía agresivo. El marcador lo cambia completamente el equipo de Lázaro. Lázaro va a querer hacer esto, Carlos, ¿no? Manejar el partido, manejar el tiempo, tratar de defender el marcador. Y bueno, un Costeros que está, ¿no? Intentando, cesante, está tratando de buscar el espacio por donde llegar. Todo le está quedando a Costeros. Y mira el balón de Novela. No para. No deja de hacer bien las cosas. Tatanka. ¡Qué vista de Tatanka, Norma! Se echó su licuado de zanahoria. Impresionante. Ni siquiera Irán lo hubiera visto tan bien como Tatanka. Oye, Carlos, ya nos respondió por aquí, en nuestro gran muro. Nos dice por ahí que pues él solo va a liguilla. Que a esos partidos no. O sea, él es solo pura liguilla. Iván es de los caros. Sí, no, o sea, y taquetes, todo, Taquetes, o sea, gasolina, todo. Él no paga 300, él paga 1,000 por jugar. Ya veo, es de los caros, Iván. Bien. Un saludo para el ídolo de la 15 de mayo. Sí, claro, de la 15 de mayo. Bien. Costeros, todavía creo que algunos 10 minutos más va a tener de buen momento anímico, Ahí tendría que aprovechar para descontar Michel. Y mientras más avance el marcador, va a empezar, Carlitos, la desesperación, va a empezar el roce, va a empezar un poquito de todo. El trazo que intentaba Michel. Triangula Costeros. Torres, que está amonestado. Pelota con recorte. ¡Está Tonka con efecto retardado! Levantó la bandera con efecto retardado. Dice que siempre sí. Cuando estaba por poner el sprint, dijo, no llego. ¡Fuera de lugar! Ay, no, recuérdalo, Carlos. Y que, bueno, ahora los fueras de lugar se marcan de manera diferente. Quizás es por eso. Rápidamente, Carlos, se viene el que porta la camiseta número 10 del equipo de Lázaro Cárdenas. En unos momentos más les diremos quién es el que deja el terreno de juego. Enseguida con el cambio. Primero vamos con Huevito. Jugando su pelota. Viene Gutiérrez. Pide Pirri. También recortes. Otra vez Pirri. Pirri. El balón para Fred. Pasó. Huevito. Recentro de Huevito. ¿Recentro, Carlitos? O no sé qué intentó hacer. Pero viene ahora Pancho. Lo bajaron. Michel
porquería en la segunda. Cobra rápido. Juega con las manos Fabián Guzmán y este es Edward. Ahí está. Ya juega con las manos. Irving. Se equivocó Irving. Pajarito Mitchell de nuevo, que ahora se está animando. Arriba, con la testa corta el zurdo. Mitchell una vez más. Se equivocó. No hubo comunicación por ahí. Y se viene Carlos. El cambio por parte del equipo de Lázaro Cárdenas deja Cachorro el terreno de juego. Y con la número 10, Kisi Cárdenas ingresa para ocupar ese lugar. Una cortesía de Real Michoacana. Rico, sano y nutritivo. Ahí está Kisi. La idea de Lázaro tras el ingreso de Kisi es buena, ¿eh? Kisi es un experto en partidos complicados. No, y vamos, Carlitos, el tiempo está corriendo. Tenemos 20 minutos del segundo tiempo. El marcador favorece ahora al equipo de Lázaro. Un Lázaro que va a tratar de defender el marcador. Braulio quería contra Pablito. Nos demostró recortes que también en defensa es efectivo. Falta. Y Braulio por ahí lo encara a Pablo, provocando a sí mismo la tarjeta de amonestación para el camisa 13 de Costeros. Rápidamente mandarle saludos a toda la afición de Fútbol de Pique. Bueno, gracias a ellos esta página hace posible todas sus transmisiones. Recordarles que es un partido pendiente, Carlitos, que se tenía. Y para la jornada número 6, el equipo de Costeros de Santiago recibe a Ruiz. Recordarles que este juego se lleva a cabo el viernes 7:30. Desde el Estadio Flores Magón. Este mismo estadio, buen horario para jugar al fútbol. Ya cae la noche, ya no es tanta la pesadez. El calor, igual se siente cálido, Norma, pero ya no sofoca tanto. Pero no sofoca, así es. Lázaro Cárdenas recibe al equipo de Laguna en la cancha caminera el próximo domingo, 3:30. Poncho. Encontró a Medrano, Decidió ir para atrás con Mitchell para después levantar. Todavía tiene un pequeñito espacio, Costeros, para hacer válido su momento. Siguen aprovechando los errores de Lázaro, solamente que no han querido dar el último paso. Buen partido del 8. Van con Puma, Mitchell y para atrás con Gallegos. Levanta Gallegos, se la regala Pirri. Huevo compite primero el 21, prolonga Medrano. La tiene Venado, le va a pasar Pajarito. Lo ponen a jugar al 77, la pide en el área Mitchell. También Pancho Márquez, Venado, mano a mano contra Zurdo. Va a línea de fondo, clava el centro. Edward se queda con ella. Fácil, ¿no? Ese tiro quería por ahí Pajarito desbordar, hacía un bailecito por ahí tratando de sacarse al defensa. Se cierra, ¿no? Un poco el ángulo, Carlos, y es por eso el tiro flojo que manda. Pasados 20 minutos, yo le pregunto a la gente, ¿qué creen que va a pasar? Que la gente nos diga, ¿quién creen que va a anotar el siguiente gol? Sería interesante. Que nos digan, ¿no, Carlos? Si por ahí hace falta un cambio. ¿Qué están observando la gente desde casa? Que nos digan, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? Igual a quién están apoyando, ¿no? Mucha gente también de Lázaro aquí presente en el Estadio Flores Magón, como la porra también oficial del equipo de Costeros. Se viene otra modificación para los lazareños. ¿Es Iván Muro? ¿Se viene Iván Muro? Se está preparando, Carlitos. El Pirri. Para atrás con Gutiérrez y le van a dejar a Fabián Guzmán el niño. Otra vez Lázaro está encontrando espacios. El balón de Pablo, buenísimo para Fred. Impresionante la tajada de Poncho Gallegos. ¡A mano cambiada! ¡Puede ser la motivación! Porque viene el teterete, enganchó teterete con la derecha. La
respuesta del equipo de Costeros hasta esta gran atajada que hace Poncho Gallegos. Y con esto, Carlos, un cambio más que se viene por parte del equipo de Lázaro. Deja el terreno de juego Fred, listo para ingresar con la 69 Killer. Entra al matador Norma, qué atajada de Poncho, el remate del recién el que acaba de abandonar Fred, al estilo Van Persie. Pensé que Poncho no llegaba y de repente el gatazo, ahí está. Sí, parecía salvador. Que no, Carlos, porque estaba adelantado, retrocede, ¿no? Unos pasos hacia atrás, es por eso que le queda nada más que hacer como un ganchito con mano cambiada, pero eso sí, no le quita ni le desmera el gran atajadón que acaba de hacer Gallegos. Y esto motiva a Costeros, pues cómo no, si tu portero se arriesga y saca todas estas pelotas, cómo no motivarse, falta. Norma, también no quiero dejar de lado lo de Lázaro, Pablito siempre a la suya, el balón tendidito a las espaldas de Michel, de Torres, Fred no tenía otra, en la jugada todo es perfecto, el servicio, el remate, la tajada, el contraataque, una secuencia imperdible la que acabamos de vivir en el Flores Magón, digna de un partido de este calibre. Veremos. Por Poncho no queda. Arranca Pancho Márquez. Por poco le roban a Cruz, que se llevó un pisotón de un delantero que es durísimo, Norma, es rústico Pancho Márquez, pero al final del día te funciona para eso. Se ha medido a defensores de alto nivel. Fabián Guzmán, el niño, también Cruz, jugadores del Deportivo Aviña. Oye, aquí están las respuestas, Carlos, nos dice Williams, Costeros lo va a empatar con gol de Pancho. Ahí está el representante número uno del talento por reclutar en Villa Hidalgo. Se jacta, Norma, de que él posiciona a las promesas de la zona. Deja correr Charlie Pérez. Se estaba quedando sin tobillos Michel. Medrano también de gran partido el 8. Lo va aguantando Huevito. Medrano se va a regresar con Puma. Tienen a Venado que tiene velocidad. Tiene novela. Venado el servicio. Hubo un desvío. Y esta pelota se queda con Edward. Híjole, Carlos, fíjate que lo que hasta el momento Costero está haciendo y proponiendo es muy bueno, pero creo que el último toque le está costando, Le está costando al equipo de Costeros por ahí. Kisi por poco escapaba. Perdón, Norma, enseguida regreso contigo. Viene otro avance del conjunto de Santiago. Deterete la pared con Michel, que ya es un ofensor más. Obligan a Edward a dividir. Regresa bien Michel. Pajarito. Cambia de ritmo. Pájaro. Va con novela. Este pensó que por izquierda iba el teterete. Sí, le falta solamente ejecutar, El último, el penúltimo por momentos pasa ahora, y le falta Costeros. El tiempo va avanzando, Carlos. Y mientras más se vaya terminando, va a empezar la desesperación, va a empezar los roces. Lázaro va a defender, Carlos. Si tiene la oportunidad, va a anotar el segundo, como lo hemos visto. Muy solo han dejado en este segundo tiempo al 4 de Lázaro, que bueno, es uno de los jugadores que también te puede hacer daño. Manotazo de amarilla. No alcanzo a apreciar, me quedo hasta el otro lado de la cancha, Norma, quién va a ser el amonestado, pero te lo diré. Amarilla, entonces. Y tiro libre. Se ha ido diluyendo la gente importante en media cancha para la Lázaro, a Luis Abraham, también el propio Pirri. Los han omitido mucho. Ha llevado el partido Costeros a este ritmo, a esta intensidad. El servicio. Kisi quería de espaldas. Alcanzó a encontrar al Pirri. Este pone un larguísimo trazo. Complicado para Cárdenas. Ya viene Puma. Se enciende la porra, Norma. Sí, debería, Carlos, ser más constante. Sí, es necesario, ¿no? Están en casa,
está la gente, está la porra, y bueno, de empezar bien el partido, de llevarlo, de dominarlo, le dobletea ya el marcador, le da la vuelta al equipo de Lázaro, y es necesario, ¿no?, que también los jugadores sientan a la gente a la porra. ¿Para qué? Pues para que se motiven. Kisi para Matador. Contra Torres, siempre a la pelota. Recordemos que está amonestado el 23. Llega barriendo Pepe Medrano y le saca la pelota a Huevito, que ya estaba esperando para una más. Saca de manos el propio Huevo. Este es Luis Abraham Gutiérrez. Pirri, la esconde Pirri. Va al centro de la cancha con Fabián Guzmán y prolonga Luis Abraham por derecha. Entrega equivocada. Braulio no encontró un receptor. Novela. Se quejaba del anterior pase. Y fíjate, arrancó muy bien el equipo de Costeros el segundo tiempo, Carlos, y ahora hasta los pases le cuestan, ¿eh? Le cuestan ahora entregar los pases, no pueden hacer más de 3 toques continuos, o sea, ahora sí algo está pasando. Se le acabó el momento anímico a Costeros, tendrán que necesitar de otra tajada de Poncho, un disparo al travesaño, otra de aquellas que te levantan el ímpetu. Mientras tanto, Lázaro... Acá se medio equivocaron, mejor dicho, se equivocaron. Y Pepe va a decidir. Pancho lo eliminaron. Pajarito, que no se cansa de hacer el pressing alto. Torres perfectamente roba. Pájaro, por izquierda estaba Novela. Ahora roba el Puma. ¿Cuántos rebotes, Norma, que terminan con un buen trazo de Abraham para Kisi, que Carlos. Está adelantado? Oye, adelantado Kisi, definió Huevo, esto ya es extra. ¿Norma? Oye, Carlos, rápidamente parece que se van a venir cambios, ¿eh?, por parte del equipo de Costeros. Hay jugadores calentando, ya mandan a hablar uno, se coloca en la zona, en la línea central, y parece, ¿no?, que va a empezar a haber cambios por parte del equipo de Costeros, porque sí, sí, sí le hace falta algo, ya es evidente. ¿Qué pasó, Norma? Amarilla. Adelante. Si un árbitro nunca ha jugado fútbol, no debe sancionar. Pelota con Teterete, ahí está la participación y única en esta noche del Boss. Primera y única, última. ¡Balón! ¡Pasó! ¡Novela! ¡Pajarito! Vuela, vuela, Pajarito, pero se cayó. Se echó una chilena medio densa. Después. Es válido, es válido. Arranca Venado. Medrano, le robaron la pelota y agárrense todos. Arranca la Lázaro. Paulito, que siempre traza buenas pelotas, ahora decide detenerse un poco. El Pirri, muy tibio en esta anterior. Novela le competía. Otra vez recortes que, mira, de todas va a la izquierda. Pirri le da la vuelta como buen orquestador y aparece el zurdo. Interiorizan con Huevo, no alcanza a agarrar su pelota. Saque de meta para un Costeros que está viendo el final del túnel, pero... con poca vida por delante. Cambios, Norma. Se realizará el cambio por parte del equipo de Costeros. Deja el terreno de juego Puma con la camiseta número 2. Chocho entra con la camiseta número 6. Una cortesía de Marcos, Vidrios y Aluminio Cristian. Gracias, Norma. Pues ahí está Chocho en la cancha. Es un defensor con otras características diferentes a las de Puma, que hoy se la aventó buena, ¿eh? Encaró a Huevito, encaró a Pablo Recortes, encaró al Pirri, lo pusieron a prueba Puma y respondió. Ahora es el encargado a salir. Mira el autopase de Pajarito. Acá está Chocho en la primera, jugando con el Teterete. Con el pecho bajaba la pelota. Otra vez Chocho que levanta para Pancho Márquez. Adelantado Norma Sánchez.
Yo creo que tendremos unos últimos 15, 10 minutos a tope. Innecesarios, ¿no? Costeros va a empezar a hacer cambios, Carlos, buscando los resultados. Hay más jugadores también calentando. Y te lo digo y te lo repito, ¿eh? El equipo de Lázaro, pues, le está favoreciendo el marcador hasta el momento. Va a tratar de defenderlo y aún así intenta, ¿eh? Cuando tiene la posibilidad de atacar, ataca. Ha fallado, ha errado también jugadas importantes, pero hasta el momento se mira más cómodo, ¿eh? En el terreno de juego. Un Costeros que tiene este y otro pendiente. Paso perfecto en la liga. Acá el remate de Pancho a las manos de Edward. Lo de Costeros, siempre hay que tenerlo presente. Solo Luis Abraham. Este es Pirri. La vuelta con zurdo. La pide Killer. Claro que lo vieron. Obligan a Venado a retroceder. Devuelven para el zurdo, aparece Irvin Ábalos, hace una escala con Luis Abraham, la pedía Kisi, sacó de la zona Mitchell, Kisi, que espera, este es Pirri, Abraham Gutiérrez de nuevo con Pirri, paseando el esférico, la Lázaro termina todo en dominios del matador, Pirri, siempre es opción de pase a Ábalos, en cualquier zona en la que lo veas, ese... tu principal desahogo. Ahora sí, Cárdenas. Otra vez con Pirri por derecha, Fabián Guzmán, y lo veremos. Se va a animar Fabián Guzmán, le pega. Desvía Poncho al córner, Norma. Tenía que hacerlo, estaba atractiva la distancia para que el niño lo hiciera. No, claramente el espacio estaba perfectamente para esto, Carlos. Híjole, me preocupa ahora lo que Costeros está observando y dándonos, ¿no? Creo que deja muchos espacios y un Lázaro fácil, Carlos, que tiene espacios, que pasea el balón de un lado a otro con esto, con disparos de peligro. Sí, bien lo dices, Norma. Descansa con la pelota, Lázaro. Y Costeros... Pero me preocupa ver a Costeros tan estático, tan parado, correteando al equipo de Lázaro. Correcto. Dice María del Carmen Aguado. Saludos a los Bocachivo que están jugando y a los que lo están viendo. Ahí está María del Carmen siempre presente. Betty Lovelier Bellota. Saludos para Leticia Durán que lo sigue desde Tijuana. Arriba Lázaro, saludos a Tijuana. Eric López, aquí viéndolo a un ladito de la narración. Gran trabajo, Fútbol Tepic. Gracias, mi Eric. Un saludote. Gracias. Estaremos siempre al pendiente cada que ustedes así lo decidan. La gente de Santiago. Ya mueve Kishi. Le viene bien a Lázaro esto. El problema es que pues Costero siempre va a estar presionando, Norma. No se cansan de estar haciendo la presión alta. Acá eliminaron a Novela, otra vez le va a pegar Fabián que decide enganchar, otra vez enganchó, jugó con Matador, se acabó la sorpresa, van a ir para atrás con Pirri, sale hasta esa zona Torres para marcarlo, Abraham, Killer, Kisi Cárdenas, primero Chocho, prolonga Venado, no aparece Robles, el niño quería la pared. Llegó Novela, se llevó un contacto en el rostro, tiene que pararla. Charlie Pérez, al 10, al novelesco. No me lo toquen, no. No, Carlos, fue algo intencional, ¿no? Por ahí un rebote, el balón sale disparado aquí en esta ocasión directo al rostro. Es por eso que, bueno, se detiene el balón. Pero, Carlos, vuelvo a repetir, impresionante lo que Lázaro Cárdenas nos está dando. Me cuesta trabajo ver cómo ha caído, ¿no? El equipo de Costeros de iniciar fuerte. Ahora lo veo muy parado, muy estático. Está dejando que pues Lázaro esté cómodo en la cancha, que se sienta como en su casa. Y eso es de preocuparse. Un cambio más que se va a dar por parte del equipo de Lázaro. Veremos ahorita quién es el que deja el terreno de juego. Sí, estamos a la espera. Ahí está. Va a ser Pablito Recortes. Sí, Norma, confirma el cambio. Así es. Deja con la camiseta número 9, Pablitos Recortes. Y con la camiseta número 26, listo para ingresar Carlos Carrillo. Una cortesía de
papelería Cervantier. Pablito, el 11, mejor dicho, Norma, confirmamos el dato. El 11 era Pablito, gracias. Se va. Entre aplausos de la gente de Costeros, de hoy nomás, de Lázaro, que vino a apoyar. Paola Solís, venga, Matador. Un saludo para Guillermo Campa, que nos está acompañando y también está pendiente de que empate. ¡El empate, Teterete! La saca el niño Fabián Guzmán. Hay falta para Costeros, pero estas no, Norma, estas no las puedes perdonar. Lo decíamos. Guillermo Campa al pendiente, la tuvo Teterete y no. No, Carlos, ¿qué estamos viendo? Ya estamos listos para cantar el gol, el empate aquí desde el Estadio Flores Magón. Impresionante, Carlos, cómo se saca el guardameta. ¿Y de dónde salió el defensa? ¿De dónde salió el defensa, Carlos? El trazo de Poncho la prolonga bien Pancho Márquez. Y Teterete, reviéntale el arco a Eduard Teterete. En 40 minutos, tiro libre para la escuadra de los de oro. La quiere Novela, la quiere Medrano. Parece que va a ser Michel. Michel. O el 10. Novela. La pelota pega en la barrera. Acá está Michel, perdón, era otro el que impactaba. Levantan, Novela, saca el zurdo. No me digas que la Lázaro lo sufre en los minutos finales. Pero sí, si no sufres, no se disfruta. Novela, el 10, pierde. Corta el killer. La esperaba Kishi. Primero Michel, que ha corrido hoy bastante el zaguero central de Costeros, que acá encima vuelve a aparecer. Torres. Se estaba tropezando Torres. Manda el balón para Braulio. Falta contra el niño. Braulio ya está amonestado, Norma. Charlie Pérez no se quiere meter en problemas. Esta es una falta que sin duda alguna es de tarjeta, pero como nadie reclama, la deja sin ningún problema seguir. Estamos en la recta ya final, Carlos, de ese encuentro. Y el marcador se encuentra 2-1. Favor el equipo. No, Norma. Te corrijo el dato, sí lo dobleteó. La segunda tarjeta para Braulio y se fue expulsado, Norma. Yo pensé que no lo había, ¿eh? Pensé que no lo iba a amonestar. Al final decide que sí, Charlie Pérez. Y pues Costero se va a quedar con 10 el resto del tiempo. ¡Qué panorama! ¡Chocho! Poncho Gallegos la quería para él, no le hicieron caso. Lo que tengo y mi resto es para Santiago, sí o sí. Kishi, ¿cómo pesa la del Teterete ahora, Norma, no? Sí, claro, Carlos. Tú sabes que cuando el partido está así de duro, híjole, uno te cuesta mucho. A ver ahora, Pancho Márquez. Se anima el equipo de Costeros. Teterete va a la zurda. ¡Le pega! Cruzado el disparo del Teterete. Se tiró a la izquierda, Eduard. Otra más del 17 de Costeros. Que... Dos Carlitos cerca ya en la recta final del equipo de Costeros. Híjole, ahora sí, Carlos, vámonos. Nos vamos con todo, ¿no? Ya el equipo de Costeros. Ahora sí, hay que intentarlo de lejos. Las posiciones de balón que tenga, cuartos de cancha hacia adelante, hay que tirarle. Qué bien, la había bajado Kishi Cárdenas. La misma cantaleta de siempre. Juega. Fabián Guzmán, el niño. Estoy viendo otro partido. Claro que sí. El Pirri. Luis Abraham. La quería Killer a la espalda. Prefiere tener Cuico Junior. Y entregó con el Pirri. Que ahora sí, te lo confirmo, 200 pelotas en el alrededor, ¿eh? Muy, muy... auténtico Irvin Ábalos. Me parece, Norma, que las dos de Teterete forman parte del cambio de partido que pudimos tener. Otra vez Teterete, que se llevó la falta y vendrá otra importante, amarilla para Cruz. No, y es que ahora la Lázaro, esto va a ser, Carlos, va a impedir ahora por cualquier circunstancia algún disparo, pero híjole, faltas en unas zonas peligrosas, hay que tener cuidado. Costeros tiene que aprovechar muy bien esto, Carlos, aprovechar muy bien, mandar
a esto que estamos observando, a sus jugadores más altos, a las zonas de peligro. ¿Para qué? Para tratar de por ahí buscarlos, ¿no? Y ahí está como suben los más altos, se quedan 2-1 por si hay algún contragolpe. Y por ello mete un cambio, Lázaro meterá un cambio después de esta. Medrano le pega palo. Disparo de Medrano, pegó en el travesaño. Solamente vigiló Edward. Lo tiene que empatar por justicia, Costeros. Pelota se la va saboreando Medrano, que le pegó con la zurda. Pasó de una joya a una atrocidad. La que andaba armando Pepe Medrano. Yo esperaba con ese ángulo que tenía, Carlos, yo esperaba quizá un centro, ¿no? Ahí veíamos cómo iban los más altos del equipo de Costeros y pensé que por alguna ocasión los iba por ahí a buscar, pero impresionante, ¿no? El disparo que sale. Híjole, una vez más Costeros dejó ir otra, Carlos. Se va a venir el cambio, otro cambio más por parte del equipo de Lázaro. Sale huevo del terreno de juego y está listo con el número 8, Fercho Quintana. Y un cambio, ¿no? Que quizá con eso también Lázaro está buscando, ¿no? Carlitos, por ahí ya matar los segundos que le quedan al partido. Ya parece que estamos llegando al tiempo cumplido. Se lleva los aplausos y las ovaciones también, huevo. Yo sé que esto no es meritocracia, Norma. El fútbol no es así, pero Costeros hoy hizo. Sí. Hizo por creo empatar. Que fueron algunos minutos en los que Costeros se desestabilizó, Carlos, y es cuando la Lázaro aprovechó y ya no pudo, ¿eh? En los últimos instantes, Costeros dejó ir muchas jugadas. ¿Qué te agradan? ¿Unas tres fácil? Sí, tres. Dos del Teterete y la de esta de Medrano. Poncho viene, divide, el recentro para el empate y tiene que sacar Cruz en la última zona. Ya se la saboreaba Venado, también Novela, el mismo 10 irá a cobrar el córner. Me parece que tendremos noche mágica en el Flores Magón. Vendrá Novela, la comba va hacia afuera, Trentos con Chocho, Torres, el servicio. Pasó, le quedó a Teterete. ¡Sale a cualquier parte! ¡Edwards empata el partido! ¡Edwards! Que salió primero a cualquier parte a agarrar gallinas. Después se vuelve a rehacer. Le quedó la pelota, no sé cómo. Pero otra vez la embuchacó Norma. Lo de Teterete también ahí. Las pelotas, Norma, van entre el punto penal y el área chica para que el guardameta salga y lo comprometas. A ver. No sé si le alcance para otra más. Madre mía, lo de Chocho va con Poncho, que va a dividir. Creo que Charlie Pérez sí la va a dejar. Gallegos tiende. La bajaron. Saca el pelón Quintana. Carrillo llega, pero entrega. Otro balón más. Venado compite. Primero el zurdo. Medrano adelantó su pelota demasiado. Medrano checa su reloj. Charlie, la Lázaro Cárdenas se quiere ir a su casa con 3 unidades. La escuadra de Costeros sí se puede lamentar la de Teterete porque es la más clara que tienes. Y es la que te pudo cambiar el rumbo del partido. Yo creo que Poncho tiene que apresurarse. Arranca Venado. Cruz. Edward va a evitar el tiro de esquina. Y me parece, Norma, que aquí Charlie Pérez lo termina. Lázaro Cárdenas, con sufrimiento, gloria, se va a llevar a la capital. Pero espérate. Parece que todavía no, Carlitos. Pero tiene que levantarla. Mándala. La tiene que levantar el equipo de Costeros. Pirri se castiga. Medrano. Falta. Y esta será la última del partido. El último pelotazo. El último yazo del partido. El Ave María por cortesía de Poncho. Levanta.
Michel quiere peinar. Le quedó al Teterete. Centro que le va a quedar al Novela. Robles tiene que animarse. Robles, línea de fondo, el centro y tendremos tiro de esquina. Tendremos otra, Carlos. Y va Poncho. Y va todo, Costeros, Carlitos, se suman todos porque ahora sí parece que es la última y será la última y la gente aquí en el Estadio Flores Magón pide gol. Levanta el entrenador. Poncho la quiere. Si te descuidas hasta Memo Campa. Mira, lo quiere tirar el Irán, lo quiere cobrar el tiro de esquina. Va a ir cerrado. Centro de Pajarito. Chucho con la cabeza. Y se acabó, señoras y señores. Esta fue la última de Costeros. Lo ganó Lázaro Norma. ¡Qué partido, Carlitos! ¡Qué partido! Vimos ahora aquí en el Estadio Flores Magón y es así como, bueno, Lázaro Cárdenas ligeramente fue superior al equipo de Costeros y se lleva 3 puntos hasta casa. Recordarle a la gente que el próximo viernes, jornada número 6, Costeros de Santiago recibe a Ruiz, 7:30 p.m. ¡Los esperamos! Amigos, amigos de Fútbol Tepic, los 3 puntos se van a la capital porque Lázaro los trabajó, Lázaro los sufrió y Costeros, te lo repito, yo sé que el fútbol no es de meritocracia, pero hoy Costeros mínimo aspiraba a empatar el juego. Y lo buscaba sobre todo, ¿no, Carlos? Buscaba el equipo de Costeros, dejó ir alguna que otra muy clara, pero bueno, el desempeño fue muy, muy, muy bueno. Pues bueno, agradeciendo a la gente, al Ulises Arcineda, que está contento con el triunfo de su Lázaro, al Papero, que llegó tardísimo, a Julián Franco, que pedía más de agregado, Leticia Durán, que felicita a la escuadra lazareña. Pues no queda más que agradecer y despedir por habernos acompañado el día de hoy. No sin antes comentarles que estaremos en próximas emisiones porque Fútbol Tepic muy probablemente será la casa de los Costeros de Santiago. Es cuestión de esperar que no juegan mal, Norma. A decir verdad, juegan el doble de lo que muchos esperan. Es un gran equipo que hoy le faltó acertar desde...